Los pasillos se atiborraban de adolescentes a quienes gustosos esperábamos ya. Algunos con objetivos más definidos, otros apenas bosquejos y la incertidumbre frente a ellos. Comprendieron que la vida y el futuro se construye todos los días y las decisiones de cada uno les ha traído al punto de su siguiente objetivo. Todo puente físico o abstracto requiere voluntad, tenacidad y determinación para cruzarlo, al convertirse en la representación global de tránsito, de búsqueda, de conexión. Blake y Coleridge lo usaban como una imagen alegórica que implica cruzar una frontera, la noción de alejamiento de lo familiar, de lo personal, para adentrarnos a lo desconocido, en un mundo diferente y extraño. Este puente lo fueron construyendo con el tiempo, en nuestras aulas, y alcanzaron tales competencias que les ha permitido ahora avanzar hasta él y saber que está bien cimentado. Al inicio quizás no tenían noción de cómo hacerlo, pero siempre la certeza de que no iban solos a tal empresa. Su familia, sus docentes y su enorme voluntad es lo que les ha permitido estar aquí hoy frente a él. No existe el ahora, es el siempre, no es el mañana, es el aquí. Aprende, valora, pero las decisiones y quien vivirá con ellas te pertenecen solo a ti. Jóvenes orgullosos, continúen hoy este tránsito. Nuevos campos y presentes, este es su hoy, este es su futuro. Salgan avantes y orgullosos. Generación 2020. Congratulations, my dears.